laboratorio norteamericano. ¿Ha sido fabricado? ¿Eh? El virus, el VIH, es un virus fabricado. Fabricado, ¿no? Igual con el Royal, el Hanta, el Ébola. Entonces son virus fabricados. Y los experimentan en países pobres. Como nosotros. Sea en África, en Asia o en América. Los experimentan. Ahí no los experimentan con su gente en Estados Unidos, los experimentan en países pobres como el nuestro. Entonces, ahí yo hice un artículo, pero salió tanto, investigué sobre eso, que sacaron un suplemento especial. Y luego me entero que mi amigo estaba con el infectado con el virus. Entonces escribí un artículo fuerte sobre eso, ¿no? Sobre eso, sobre mi amigo, que era una nota sobre todas las personas que descubren, después de hacerse el examen de la prueba de ELISA, descubren que están están infectados, ¿no? A mí me contó un pata que había ido a hacerse una prueba de la prueba de ELISA para ver si tenía o no. Y un día llega pues para ver los resultados y decía que era seropositivo. Entonces, como es seropositivo, él dijo, señorita, estoy bien entonces. No, ha salido positivo. No. Se dice seropositivo cuando el virus está en la persona. Sale negativo cuando no tiene nada. ¿Qué? O sea que yo estoy con SIDA. Sí, le dice, usted está ahí con el virus, está infectado. Pucha, el tipo se desesperó. Quería matarse. ¿Por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? Yo, pues, ya está. Entonces, una cosa, ¿y eso es curable o qué? No. Se acaba de descubrir hace poco. ¿No es curable? No. Esto fue en los 90. Lo que pasa es que dicen que el virus ha mutado. Se ha transformado en otra cosa. Y todavía no encuentran. Están investigando, parece que ya están por pero el premio Nobel, que hacía la denuncia de que el virus había sido fabricado en laboratorio, él mismo decía que el antídoto lo tenían los laboratorios norteamericanos, que no lo querían soltar simplemente, pero que ya tenían la respuesta. Tenían una venta para las farmacias extranjeras. Claro, igual que el Tamiflu, con este virus de esta gripe porcina. Es otro cuento, ¿no? Es un cuentazo de laboratorios. Es un cuento. Porque el virus, mira, dicen el hambre, la miseria, la desnutrición, la anemia, la tuberculosis, etcétera, matan más en el mundo que la gripe esta. Matan más. Y nadie hace denuncias, ni sale en los periódicos, en la televisión, en ningún medio de comunicación, de que la gente se muere de hambre, desnutrido, tuberculoso, etc. Y con esta gripe que no ha matado, que la gente que ha estado muriendo, según los datos, dice que es muy exagerada la cosa, que ha sido un virus, esta gripe normal, que es una gripe común y corriente, que se puede manejar con una facilidad tremenda. Pero los laboratorios Roche, y no sé qué otro laboratorio. Un laboratorio americano. Sí, se habían unido. ¿Y sabes quién era el presidente del directorio del laboratorio este? Era Donald Rumsfeld, el secretario de defensa de Bush, que era miembro del directorio de uno de los laboratorios. Entonces, aparece esta, entre comillas, gripe, que dicen que mataba gente en toda parte, ahora ya no sale nada, ya no hay muertos. Desaparecieron la gripe. No hay nada ya, ¿no? Entonces, comienzan a vender, porque tenían stock en laboratorio, Tamiflu, que era, dicen, el único antídoto que te servía para protegerte contra ese virus. Hasta hubieron vacunas. Vacunas. Extrañas vacunas, claro. ¿Que de dónde salieron? Y de repente se enriquecieron vendiendo vacunas a todas partes del mundo. Ahora son ricos, multimillonarios, esos laboratorios que crearon eso. Por eso decía, no solamente ese virus ha sido inventado, el Hanta, el Royal, el Ébola, y hay un montón de otros virus más que no recuerdo los nombres.
son virus creados en laboratorio para vender su producto, su medicamento. Parte de la pandemia, ¿no? Claro, todo esto es un cuento malvado, escrito por una sarta de gente pervertida, perversa, que lo único que buscan es enriquecimiento en base a la miseria y la pobreza de la gente, la credulidad de la gente. La gente se come cuento, ¿no? Mira al cielo para que Dios los salve y no se preocupan por lo que están haciendo en la tierra. Estupidizan a la gente hasta el punto que no le permiten la capacidad de hacer reclamos, de protestar. Yo pregunto a todo el mundo cada vez que converso, oye, ¿has leído la Constitución? No, ¿has leído? No. Yo estoy seguro que muchos congresistas la han tenido que leer obligados, pero no porque les haya tenido interés en leer la Constitución. Por eso a mí me gusta que lo que ha hecho, lo que hizo Fidel Castro en la Revolución Cubana fue llamar a todos los jóvenes para alfabetizar Cuba. ¿Y cómo les enseñaban a leer? Con la Constitución cubana, para que sepan sus deberes y sus derechos, y sepan luchar y defender, saber por qué luchan y qué defienden. ¿Ah? Venezuela, Chávez, la campaña de alfabetización ha sido con la Constitución Bolivariana. Así, ¿no? Evo Morales está enseñando a alfabetizar con la Constitución Boliviana. Y acá nadie conoce la Constitución. No, pues, no. Los chicos no la leen, ni saben qué es eso. Es como, por eso dice, uno para cambiar, tratar de cambiar su país, primero tiene que conocerlo, saber qué cambio necesita ese país para luchar por cambiarlo. Pero cuando uno intenta cambiarlo, quienes están en el poder dicen, ah, está en desacuerdo con la modernidad, con el desarrollo, están en desacuerdo, son antipatriotas. El que no acepta las privatizaciones y las concesiones mineras, etcétera, es antipatriota, no quiere el progreso del país, son traidores a la patria, quieren desestabilizar la democracia. ¿De qué democracia hablan? De la democracia de ellos, no la del pueblo, porque el pueblo no tiene democracia. ¿De qué democracia hablan? Las diferencias sociales son cada vez más abismales, los sueldos son más miserables, crece la delincuencia, la prostitución, el hambre, la miseria, la desocupación, el desempleo, el alcoholismo, los suicidios, todo eso crece. Cuando no se maneja la economía o la sociedad como debe ser, uno está completamente decepcionado de cómo cree esta gente que cuando los elige el presidente creen que le están regalando su chacra y que pueden hacer lo que les dé la gana. Hay un montón de sectores marginados en el país, nativos en la selva, provincianos en la sierra, comuneros, que están marginados toda su vida. Y de repente aparece el Estado por primera vez y lo único que hace es llevar la corrupción. Solo lleva corrupción. Y si alguien protesta haciendo la denuncia, ¿cuál es la respuesta? Represión. O sea, lleva corrupción y represión. Son las dos cosas que llevan a provincias. A la gente que está excluida permanentemente, que no conoce la existencia del Estado. Los presidentes, los candidatos a la presidencia van a pedir votos. Y después nunca más. ¿Cómo es posible que haya comunidades a estas alturas, 2009, siglo XXI, que todavía no tengan agua ni desagüe? Y que haya tanta gente analfabeta, gente que no sabe leer ni escribir. Y ahora, último, que ese igual que habla una institución internacional, que dice que en 60 países, el Perú está en el puesto 60, de incomprensión lectora. No hay comprensión lectora. Los niños no saben, no entienden lo que leen, porque no saben leer. Los puntos, las comas, los signos de admiración, las comillas, no saben para qué están.